politólogo, político y profesor universitario. Fue diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón y además superintendente de Costos y Precios Justos. Buenos días, esto es Encendido. Hoy nos acompaña André Eloy Méndez, director de Conatel, con quien hablaremos sobre esta desmedida campaña de odio que se ha desatado en redes sociales ligadas a acciones terroristas de la derecha. Buenos días, Ana Rosa. Volvió, buenos días, Venezuela. Volvió Ana Rosa, vale, después de su convalecencia. Aquí bienvenida está. Con tu hermosura y los ojos claritos. Encendidos. Y encendido con André Eloy. Buenas noches. Ana Rosa. No, era una alergia. Una alergia, pero aquí estamos, no podemos con nosotros. ¿Cómo será si hubiese sido una gripe? Bueno, imagínate tú. Buenos días, Frazo. Buenos días, André Eloy. Contento de estar aquí en mi casa. Así es, y además que queríamos conversar contigo, sobre todo con esa situación que se ha generado el gobierno nacional a través de las redes. ¿Y qué hace con la tele? ¿Qué hace con la tele en ese sentido? Aquí se han dicho muchas cosas que Twitter, hemos sido atacados de distintas modalidades a nivel nacional, sino internacional. Bueno, primero, Venezuela, tenemos el mismo presidente, el constitucional. De su periodo, cualquier otra cosa sería. De eso no puede haber duda. O sea, de manera que no. No lo vamos a hacer. En cuanto al tema de los medios y de las redes sociales. Y medios electrónicos, así lo establece la ley de responsabilidad. Para el cumplimiento del el caso de los dos canales de Colombia y Argentina que efectivamente a partir de la 1:30 de la tarde corre. De la violencia y salieron esos dos canales y se repartieron. Hoy hemos venido dando una batalla. Siempre hay observaciones que hacer en el marco de la ley. Y han venido con esa narrativa siendo encubridores activos o pasivos de la violencia. Yo tengo que decirlo aquí con toda responsabilidad porque todos los días tengo que ver también de todos los medios. Manifestantes pacíficos, aquí vengo a informar de manera imparcial, justa y balanceada. ¿No? Manifestantes pacíficos salieron de la Plaza Altamira y se fueron a la Francisco Fajardo donde fueron brutalmente reprimidos. ¿Qué tal si echamos el video para atrás y decimos? Convocatoria sin destino se hace en la Plaza Altamira. Dichos convocantes, estando allí, deciden ir sin permiso alguno a la Francisco Fajardo. En 2 kilómetros de trayectoria acaban con todos los bienes privados y públicos, el mobiliario urbano, y si se le atraviesa un bus, también lo queman. Y luego llegan a la Francisco Fajardo, donde la policía, por razones legales y constitucionales, la Policía Nacional Bolivariana, sin armas y sin ni siquiera una escopeta de plástico, de balas plásticas, tiene que dispersarlo. Entonces cambiamos la palabra represión por dispersión. Cambiamos la palabra manifestantes pacíficos y angelitos, que se, digamos, se extrapolan casi de manera angelical, van a dar a la Francisco Fajardo. Entonces, vemos cosas como esta, ¿no? Yo quise traer, Ana Rosa, traer cosas como esta, ¿no? Aquí podemos ver clarito, la misma cuenta, los señores NTN24. Hablar de ellos ya, bueno. Vamos a ponerla para que está acá. Para esta cámara. ¿A dónde para esta cámara, ¿a esta aquí cámara? Mismo, ajá. Eso es. Ahí tenemos, NTN24. Fíjate, esto fue prácticamente en las mismas horas de la misma semana. Entonces, pero cuando estamos en Francia, donde ganó Macron,
decimos, dispersan con gases lacrimógenos, manifestación en contra del presidente Macron. Dispersan con gases lacrimógenos. Pero resulta que si es en Chile, donde la represión es brutal, si no pregúntenle a Camila Vallejo, fuerzas de seguridad repelen manifestantes en Chile que protestan de la reforma educativa. Pero si fuese en Brasil, donde tenemos un presidente de facto, abiertamente vinculado a la corrupción, y ahora con los nuevos videos, los nuevos audios, queda más evidente la tragedia del señor Temer, fuertes disturbios, ¿no? Es lo que destaca, disturbios, en Brasil durante huelga en contra del gobierno de Michel Temer. Pero si es en Venezuela, donde se comportan estos señores que sabemos la cargada violencia, la sedición que hay en esas marchas, es una especie de sedición burguesa armada en la calle, ¿no? Entonces le colocan fuerte represión, fíjate cómo cambia, de dispersar, de repeler y de disturbios en Brasil, a Venezuela cambia a fuerte represión, fuerte represión. Nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestros policías nacional bolivarianos, no están usando ni siquiera la escopeta con balas plásticas. No tienen armas, no se ha visto ni un arma de un guardia en una manifestación, y si lo hubiera será castigado. Hay una política de proporcionalidad y diferenciación de utilización de la fuerza que incluso supera los estándares de la ONU. Eso no pasa en Chile, ni pasa en otros lados. Pero así narran los periodistas o community manager, porque ahora hay otros que también tienen el derecho a ejercer el periodismo y se llaman community manager, y colocan aquí este tipo de noticias. A estas personas vale la pena recordarles el código de ética. Esto para los periodistas venezolanos. El código de ética. Porque además hacen eco de todo esto, ¿no? Y cosas como esta, ¿no? Entonces, después de meter todo esto, represión. Ah, pero en Brasil son dispersión. El uso de los mensajes también subliminales. Sí, entonces vemos cosas como que se le ocurren genialidades a los señores de Meridiano, me imagino para contribuir con el diálogo y la paz en Venezuela, ¿no? Muy irónicamente, los señores titulan así. Periódico deportivo, de paso. Periódico deportivo, hermano. Esto fue parecido a lo que titularon el 11 y 12 de abril del 2002. El Nacional. Por Dios. Entonces titulan así, la salida está cerca. Y después ves, el conflicto universitario para que juegue pelota ahí en Los Leones. Pero ¿cuál es el mensaje que está aquí? Somos tontos. ¿Dónde está la capacidad reflexiva de una sociedad que tiene tantos años construyendo sus instituciones republicanas? Y dentro de esas instituciones, los medios de comunicación, sus periodistas, el código de ética que rige a los periodistas, que de vez en cuando vale la pena revisarlo, leerlo, frazo. Ana Rosa. Fíjate lo que dice el código de ética en el artículo 4. El periodista tiene la verdad como norma irrenunciable. Y después más adelante dice, ningún hecho deberá ser falseado y ningún hecho esencial deberá ser omitido. Reflexión para nuestros periodistas. Están cumpliendo su rol. Están cumpliendo con su código de ética. No estoy hablando ni siquiera de las leyes de responsabilidad social y los reglamentos de CONATEL. No lleguemos allí todavía. Eso también llegará en su momento, con la legalidad. Su código de ética, que es lo mínimo que deben cumplir. Artículo 8, el periodista no deberá reformar, falsear, alterar, tergiversar o elaborar material informativo, impreso o audiovisual. Pero hay otra cosa más dura. En la Constitución de la República Bolivariana, la información veraz, oportuna y sin censura previa. No es nada veraz esto. Ayer veíamos nosotros, Frazo, y disculpa que te ataje, ¿no? De verdad que en este tema yo sé que tú tienes mucho, mucho más que yo que dar en la historia, pues, y en tus aportes. No es que tengas muchos años, ¿no? Sí. Sino que has trabajado mucho. También. Algunos también. Ahora, fíjate este artículo 11, señores periodistas, estoy hablando con ustedes, lo que algunos me catalogan de censor. No, mano, aquí hay un código de ética. Respétenlo, pues. No se gradúan para esto. Artículo 11 del código de ética. El periodista comete falta grave cuando comunica de mala fe. Acusaciones sin pruebas o ataques injustificados. Ayer veíamos al señor Fernando del Rincón, como decía el 19 de abril, que el joven asesinado por allí por La Urbina, con un tiro lamentablemente en la cabeza, cuando el 19 en la tarde él mismo salió juzgando,
no estoy seguro, pero colectivos chavistas tienen que estar vinculados con este asesinato. No tengo mayor información, pero los chavistas asesinaron seguramente. ¡Caramba! Y así quiere que CNN vuelva a generar eso sobre la familia venezolana. Pero ¿cómo hacerle frente, sobre todo, al bombardeo comunicacional de parte de medios internacionales? Recientemente veíamos, hace dos días, Caracol publica alerta, decreto de emergencia, se han suspendido las garantías constitucionales en Venezuela, y ese tuit tuvo una repercusión enorme. Y la gente, porque está de esa manera articulado el sistema, tienes unas cuentas que lanzan información y luego son retuiteadas, son reproducidas. Yo tengo algo de eso que llaman influencers, cuentas con influencia. ¿Y cómo operan? Aquí traes unas cositas, parece que Ana Rosa como que estuvo viendo lo que yo preparé. Sí. Y los voy... Es que eso es lo que se está preguntando, claro, a la gente, claro, en la calle. Claro. Estos nuevos actores, claro, que han entrado al ámbito comunicacional... Sin ninguna responsabilidad. Sin ninguna responsabilidad, porque es que yo hago en mi caso unos videos chéveres, y entre un chiste y otro, pues, además del chiste, te invito a comer una pizza. Hay otros que son de manera directa, porque Tulio Hernández manda a tirar Matero y al otro día... Una señora en la Candelaria le zampan desde arriba una botella que luego se determinó quién la asesinó. ¿Qué está haciendo el Estado venezolano para hacer frente a este bombardeo comunicacional? En el caso, lo comentaba, de medios convencionales como radio y televisión, damos una batalla fortísima, ¿no? Bueno, en los canales internacionales hay 4 o 5 canales que han salido de nuestro territorio y hay 3 o 4 que están en observación exhaustiva para tomar las decisiones en el marco de la ley. En cuanto a los medios electrónicos, que es donde se centra hoy día el 70% de la posverdad, de la guerra de cuarta generación, de la guerra psicológica y ahora ya consumado del fascismo más abierto, donde inclusive promueven atacar hasta tu familia desde los medios de comunicación. Algunos lo hacen por acción y otros por omisión, porque el periodista era, no, yo no he promovido atacar a la familia de nadie. Sí, pero tampoco te has pronunciado en contra. Y fíjate lo que dice el artículo 5 del Código de Ética del periodista. El periodista solo podrá informar de la vida privada aquello que sea de importancia para los intereses de la colectividad. Está obligado a darle el tratamiento ajustado a la dignidad, la discreción y la veracidad que se merece la vida privada de cualquier ciudadano venezolano. ¿Se ha respetado aquí la vida privada de algún funcionario, de algún magistrado del Tribunal Supremo de Justicia? Incluso hasta ustedes mismos como periodistas se han visto afectados por esta realidad. Periodistas de Globovisión, de Venevisión, han sido atacados fuertemente por la violencia opositora que también los ha mordido. ¿Producto de qué? De que se desata un fascismo sin valores y sin principios. Pero hay una cosa más grave, no solo es en el respeto a la familia, sino que han llamado a asesinar, a matar a chavistas. Y hablan de que desde los 5 años los niños saben que es malo y que es bueno. También hay que ir ahí porque no debe quedar nada. Hay que acabar todo. Aquí hay que hacer estudios de sociología, de psicología social, porque está instaurándose en Venezuela, aunque pequeña pero peligrosa, una nueva forma societal de lucha política y de salida a la escena pública que no conocen los venezolanos. Pues nosotros no somos etnias ni tribus que se separan. Cuando tú dices que hay que matar o escupir chavistas, o lo promueves, como lo hizo este señor, como lo hizo este señor César Miguel Rondón. Este es Miguel. Sí, César Miguel Rondón. César Miguel Rondón. ¿Cómo se siente ser escupido en todo el planeta? Que no haya sitio donde esconderte, avión donde volar, que ya no tengas paz jamás. Este señor es periodista. Y después él se ampara... No, no es periodista. Bueno, perdón, es comunicador. Comunicador. Y después él se ampara en 40 años de escena pública para tratar de retraer este Matero al estilo Tulio Hernández. Pero alguien que vivió de la diplomacia muchos años, pues su papá era diplomático y vivió muchos años en el exterior, ¿qué le hubiese pasado si alguien hubiese hecho algo contra él cuando él andaba diplomacia venezolana? Yo tengo una respuesta para él y para él. ¿Qué pasa si la onda Puputov, dice el señor Miguel Otero Silva, caramba? Miguel Enrique, llevar ese apellido, sí. Carla Santa, estaba pensando en el gran, sí, nuestro gran escritor, llevar ese apellido de esa manera, caramba, bueno. ¿Qué pasa si la onda Puputov se internacionaliza? O sea, empieza la lluvia de Puputov en embajadas y residencias de embajadores. Yo le voy a decir al señor Miguel Otero qué pasa si golpean en los aviones o escupen en otros países, como él promueve. ¿Y qué pasa al señor Miguel Otero? Ya hay más de 30 presos en el extranjero por estar persiguiendo
lanzando infección bacteriológica a la embajada de Miami o estar atacando la Comisión de Venezolanos en la ONU. Están presos en los otros países porque allá sí no hay la tolerancia que hay aquí. Sí. Eso es lo que pasa y eso es lo que ustedes han incentivado. Pregunto, ¿irá el señor Miguel Otero? Miguel Enrique. Miguel Enrique Otero a visitar a los 15 presos que están en Miami por tirar puputov, como dice él, que él los incentivó. ¿Los irá a visitar a la cárcel ahora? ¿Qué responsabilidad tiene este señor? ¿A qué tipo de venezolanidad pertenecen estos señores? Ah, pero voy a la respuesta que me decía Ana Rosa, porque no puedo dejarle a una mujer... Quiero la respuesta puntual. Se van a regular las redes sociales, pero eso lo vamos a hacer al regreso de esta pausa. Hay que irle de frente al cuchillo. Vamos a eso. Ya regresamos con Encendido. Conéctense con nosotros, Encendidos con Conatel. Continúa Encendidos. Regreso en Encendidos hoy con Conatel. Dejamos al aire esta pregunta. Hemos visto cómo a través de las redes sociales se pueden crear realidades inexistentes. Dicen que están aquí, pero no están. Además de eso, pueden traer objetos, situaciones, hechos de perturbación y nuestro pueblo venezolano está sujeto a un bombardeo comunicacional constante. ¿Qué puede hacer Conatel ante las redes sociales? ¿Se pueden regular? Los medios electrónicos en el mundo, a través de los cuales fluyen las redes sociales con sus diversas aplicaciones, Instagram, Facebook, Twitter y cualquier otra que sigan inventando, son uno de los grandes retos de las sociedades y la civilización mundial en el siglo XXI. Porque tienen una inmediatez, pero además generan condiciones psicosociales y generan hasta condición de sitio psiquiátrico en algunos colectivos, en alguna gente, en algunas sociedades, producto de que la inmediatez le permite llegar primero que cualquier otra cosa y además la posibilidad de enlazarse y rebotarse y de alguna forma orquestarse, como es el caso que está sucediendo en Venezuela, te van construyendo por todas las laterales que tú revisas en cualquier terminal o receptor, llámese celular, tablet o cualquier otra forma de acceso, empiezan a construir falsos positivos, verdades a medias, noticias falsas. Pero luego viene lo peor, el establecimiento de responsabilidad ulterior, que además no lo inventé yo. La responsabilidad ulterior lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, del cual somos nosotros signatarios, y también lo establecen nuestros principios constitucionales y legales. Hay que tener responsabilidad por lo que hace. En una democracia usted puede decir lo que tenga a bien decir, pero debe ser responsable por lo que dice, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho relativo con otros derechos. Si yo saco algo de ti en un Twitter donde infringo tu intimidad, pero además soy capaz de difamarte, bueno, yo tengo que responder por eso, porque es igual que yo te lo diga en el oído, que lo grite en una plaza o que lo ponga en Twitter. De cualquier forma, el hecho comunicacional se dio. ¿Dónde está el debate central en este momento en ese aspecto? Si las leyes ya existentes para la comunicación convencional, como la llamamos hoy día, deben de imperar sin hacer ni una coma nueva de ninguna ley nueva, como están, deben imperar ahora en el ámbito de los medios electrónicos. Me explico. La no existencia de anonimato es algo que se debatió hace muchos años en las sociedades del mundo. No puede haber anonimato, o detrás del anonimato no se puede esconder un periodista. No puede está haber. Está en el código de ética. Está en el código de ética. No puede haber instigación al odio, instigación a la guerra. Y eso está debatido. Entonces ellos sienten que como se inventó otra forma de comunicarse, estas leyes quedaron atrás. El lejano oeste. Y viene la tierra de nadie. Yo me inscribo que aquí no hay que hacer ni una coma más de ninguna ley. Lo que hay que hacer es cumplir las que existen en el nuevo ámbito de la comunicación, inventado o por inventar. No importa la forma que la sociedad evolucione. Al respecto, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros hemos recorrido incluso varios países. En estos días he tenido la oportunidad de ir a algunos países. Hemos estado en Perú, hemos estado en Nicaragua, también tuvimos con los hermanos cubanos. Hemos recibido una comisión de franceses, porque esto es un problema mundial. El Estado alemán, no la Dirección de Comunicación de Alemania, no, todo el Estado alemán, con todo su estamento jurídico, introdujo hace meses una demanda contra
Facebook y ahora contra Twitter, porque han incentivado mensajes antisemitas, de terrorismo y de reavivar incluso principios del nazismo que quedaron atrás en Alemania, e introdujeron una demanda, no contra una cuenta, sino contra toda la plataforma. ¿Por qué? Porque ya no es ir contra una cuenta en particular, sino que la plataforma se constituye en el cómplice necesario para que el vehículo de los terroristas funcione. Y el cómplice necesario también tiene pena. Nosotros estamos revisando todos esos argumentos jurídicos, pero también el otro plano, el plano tecnológico. Porque es como el tipo de... estamos más o menos en la época como los duques del peligro. Ustedes deben de acordarse de eso. Me cayó la cédula. Yo no sé, pero yo te dije que sí. Que el tipo como consiguió una tecnología y un motor más grande, ya la policía no le podía llegar. Así andan estos señores. Como ellos tienen un motor muy grande ahora y una tecnología para disparar desde Houston, Australia, desde las fulanas nubes y servidores, entonces ellos van adelante y la ley no les llega. Bueno, ya nosotros... cumplir la ley. Este tipo de cosas no pueden pasar desapercibidas. Esta es una página, además con muchos seguidores, que además semeja el logo de un canal o de un operador de televisión en Venezuela que dice BB sin censura. Ah, sí. Está de acuerdo con que se publiquen datos y ciudades en el exterior donde viven hijos de funcionarios y represores de la dictadura. Pero ellos lo publicaron. Y después, claro. Publicaron la lista y todo. Y después publicaron toda la lista, todas las direcciones. La lista Justin. Eso es la lista del señor Justin. Que lo opera, por cierto, ya está ubicado. Es un señor Justin. Usted opera cuatro cuentas. Usted sabe cuáles son. Usted sabe lo que está haciendo. Usted vio lo que le pasó a este muchacho. Por allá por Bolívar, el que hizo este programa. Le llegó la misión Tuntún. ¿Quién es? Es el SEBIN. ¿Y dónde está ahorita el que hizo esto? Está preso. Ahora, ¿qué hacemos con este señor que hizo este programa para matar chavistas? Donde además, bueno, tú matas y ametrallas chavistas y a Chávez y a toda su gente. Todos sabemos lo que está allí semióticamente. ¿Cuál es la carga semiológica de todo esto? Crear una sociedad donde nos enfrentemos y nos matemos. En eso andan estos señores. Ahora bien, nosotros ya adquirimos... ¿Qué querrá la oposición? ¿Una guerra civil? Mira, pareciera que hay sectores de la oposición que están jugando sin duda la guerra civil, y yo creo que la pregunta, y frazo como buen hombre de experiencia, no le vamos a decir en veterano porque en Oriente eso tiene otra connotación. No, y en el periodismo tiene otra connotación. Tiene una otra connotación. Sí. Yo voy a eso, porque después de este debate, y sí, Ana, ya adquirimos una tecnología y dentro de poco vamos a empezar a aplicar la ley con mayor eficacia en todo este ámbito de los medios electrónicos, porque todo país tiene derecho también a la soberanía digital. Así como tenemos fronteras físicas, hay que tener fronteras digitales. Tú no vas a meter allá en Estados Unidos el contenido que quieras, tampoco a Francia, tampoco a China, tampoco, ¿no? Porque hay una soberanía. Bueno, eso hay que hacerlo respetar. Sobre ese tema estamos trabajando y habrán noticias importantes para proteger y hacer cumplir la ley. Pero lo que dijo Frazo, que yo creo que es el fondo, ¿no? Porque al fin y al cabo, televisión, radio y sobre todo medios electrónicos sin desparpajo, desparramados en el fascismo y la violencia, como lo acabamos de ver, con actores muy específicos, actúan orquestados sobre una tutoría y una dirección con un objetivo político, que tiene en trasfondo un objetivo económico. Y aquí está, a confesión de parte, y eso no existe, pero uno lo sigue usando, relevo de pruebas, ¿no? Aquí está. Esto es el artículo del día lunes de Eleazar Díaz Rangel. Yo creo que Eleazar Díaz Rangel, al día de hoy, con todo respeto a los demás periodistas, hoy día comporta el periodista de mayor credibilidad en sus artículos, él y José Vicente Rangel, en El País, que escriben. Fíjate lo que nos alerta, y esto es bueno que lo compartamos los compatriotas, Eleazar Díaz Rangel, esta semana, y es donde está la mano detrás de la batuta. No es la mano que mece la cuna, no, es la mano que mueve la batuta de esta orquesta de medios, de esta orquesta de las transnacionales mediáticas carterizadas, para atacar y desestabilizar a Venezuela en el mundo mediático. Lo siguiente, expresa Díaz Rangel, creo que esto no tiene desperdicio. Surge otra pregunta, ¿acaso tienen fuerza suficiente para alcanzar ese objetivo? La violencia, la guerra civil. Ni pensar en que sumarían una activa participación de unidades militares, lo que no niega que existan algunos descontentos que se atrevan a dar ese paso en falso, pero no una unidad militar, pues para haber una guerra civil tiene que haber de lado y lado fuerza de armas, capacidad suficiente. Sin un apoyo mayor es imposible
y ese es el que les viene del norte. No son palabras las que ofreció hace poco el ministro Padrino López sobre la guerra. Ahora, ¿qué es lo clave de esto? El Comando Sur, que es donde termina la diplomacia norteamericana y arranca la verdadera diplomacia de guerra, que es la que ellos utilizan, aquello que dijo Obama, torcerle el brazo a los países no simpáticos con la fuerza, esta es la torcedura de brazo. Y aquí se le ve la costura a la pelota o las patas al caballo, se le ve clarito, fíjate cómo lo dicen. Como es sabido, el Comando Sur ha sido un factor activo en la observación de Venezuela, cuyo comandante presenta informes regulares al Senado norteamericano. El último lo presentó la semana pasada. El comandante se llama el señor almirante Kurt Tritt, perdón, Tritt. La Comisión de Servicio Armada del Senado, y de allí se extrajo el siguiente documento. Esto es un documento del Senado norteamericano que llevó el almirante Tritt, comandante del Comando Sur, de donde se observa el proceso de tentativa de intervención en Venezuela. Y dice lo siguiente, voy a citar al señor Tritt en el documento transcrito en el Senado. Con los factores políticos de la MUT hemos venido acordando una agenda común, dice el señor Tritt, que incluye un escenario abrupto que puede combinar acciones callejeras, aquí las podemos ver, para que vayamos de una vez viendo, estas son las acciones callejeras, pero además con niños, niños, niñas y adolescentes, enseñándoles la cultura de la guerra, la apología al odio por tu pensamiento político, esto es, ¿ves? Pero sigue el señor diciendo, manifestaciones callejeras y el empleo dosificado de la violencia. Bueno, ya no podemos seguir hablando, señor Guevara, dejen la ridiculez que es manifestación pacífica, eso no te lo cree nadie. Eso, ¿vale? Es terrorismo. Eso, hermano. Es terrorismo, hermano. Asuman, pues, asuman, no son valientes para mandar a que vayan a buscar a la madre de uno, a los hijos de uno al colegio y todo. Bueno, asuman, pues, su responsabilidad. Pónganse los pantalones largos, ¿vale? Aquí se los dijo su jefe, el almirante Tritt, comandante del Comando Sur. Y esto se lo digo también a quienes no piensan como nosotros. Nuestra mayor venganza, como dijo el poeta Fraso, es que sus hijos tengan cupo en las universidades también, ¿vale? Que sus hijos tengan una canaimita, que su abuela tenga una pensión. Ese es el odio que nosotros tenemos por ustedes. Y que no llegue el clap a una comunidad porque el primero que sale es el escuálido. También se le da de primero. Ah, pero así es como pagan. Coordinando con el Comando Sur y preparando una agresión multilateral a Venezuela, que más adelante voy a hablar de eso. Porque no se atreven y no pueden, no es viable, hacerlo de frente a los Estados Unidos. Pero lamentablemente en América Latina todavía hay gobiernos caínes. No hay pueblos caínes, gobiernos caínes. Cierra así. Y el empleo dosificado de la violencia armada. Por eso hablaba de una sedición burguesa armada. Bajo un enfoque de cerco y asfixia. La guerra económica, la operación Tenaza y un poder que no deja gobernar. Chile, chillar la economía. Hacer chillar la economía. Kissinger, 1973, sí, señor. Chile. También hemos acordado con los socios más cercanos de la MUD. Socios, son socios. Socios. Son socios. ¿Vale? Esto me parece más cercano a los sucios, ¿no? Pero bueno, son socios, ¿no? Utilizar la Asamblea Nacional como tenaza para obstruir la gobernanza, convocar eventos y movilizaciones, interpelar, negar créditos, derogar leyes, si bien en la situación militar no podemos actuar abiertamente, esto es un documento del Senado norteamericano, caramba, con las fuerzas especiales aquí presentes en el Comando Sur, hay que concretar lo anteriormente planificado con la tenaza, y entonces después dice que menciona países como Colombia, Argentina, que estarían dispuestos a participar en esto. Voy a hacer un último exhorto porque yo sé cómo son los tiempos en televisión. Nosotros queremos, de hecho, compartir un, sí, compartir un material que hemos producido sobre ese orquestado, ¿no? Ese plan orquestado comparativo entre la situación en Ucrania y en Venezuela. Vamos a verlo, por favor. No, lo vamos a hacer al regreso. ¿Y hacemos el regreso? Vamos un corte y al regreso vamos a ver el material que hemos preparado. Pero además, sentenciar algo que tú hablabas de Alemania y eso. Acuérdate de aquella frase de Goebbels, el hombre de la información nazi, que decía, una mentira dicha mil veces se puede convertir en una verdad. Esto es lo que hacen ellos. Ya regresamos con Encendido. Continúa
Encendidos. Qué barbaridad las coincidencias. ¿Coincidencia? Igualito. No hay diferencia en lo absoluto lo que hemos visto que sucedió en Ucrania. Eso, sino además hay una intención total de generar lo que yo te hablaba, pues una guerra civil en Venezuela, una crisis de esta manera, dañando la propiedad a los comerciantes, dañando ayer en otro centro de salud. Carrizal. En Carrizal, otra vez atentaron contra los niños, los objetivos primarios, los centros de salud, los centros de estudio, las escuelas de los niños, el temor, la gente no puede ir al trabajo, todo esto. ¿Esta es la Venezuela que quieren construir ellos? Es un ataque contra las instituciones republicanas, es un ataque contra el sentido de la Quinta República, incluyente, social. Por eso los centros de salud, por eso los centros de educación, que ahora son gratuitos. Con dificultades, sí, pero gratuito. Que la gente reclama, si tiene a quien reclamar. Antes no tenía ni siquiera a quien reclamar, porque lo habían desatendido plenamente. Ahora bien, para cerrar el tema militar y la estrategia armada desde la batuta del Comando Sur, con estos señores Guevara, Borges, etcétera, que pasarán a la historia como la oposición más oprobiosa que ha conocido Venezuela. Porque José Gregorio Hernández no era militante del castrismo cuando Cipriano Castro, a principios de 1900, pero cuando osaron la planta insolente extranjera entrar a Venezuela, fue el primero que se fue a alistar, sin ser un hombre de armas. Porque así se defiende una patria, así se defiende un país. Nunca había conocido la historia republicana de Venezuela una oposición tan entreguista que vaya al Comando Sur a coordinar, como ahí está en ese documento, desde Colombia, Paraguay y Argentina, una intervención multilateral a cuatro bandas sostenida para generar esa guerra civil en Venezuela. Guerra civil que no tienen capacidad, pero tampoco tienen el valor de asumirla y hacerla. Y están buscando crear, con ya sin ningún disimulo, las condiciones de violencia callejera y armada para la invasión. Pero no quieren que nadie los toque. No quieren ni con el pétalo de una rosa, porque se violan las libertades. No, no, mira, aquí yo creo que el tema está claro. Pero además hay algo de fondo. Y creo que quiero poner otra idea en la dirección de lo que tú decías. Esto es lo que están haciendo con los comerciantes. Porque además de la violencia callejera, tenemos ya las primeras víctimas concretas como sujetos de la sociedad, los comerciantes. Aquí está, esto lo hicieron con un comercio en Coro, además un comerciante que yo conozco. Por cierto, no es chavista, ni su familia es chavista. Y esto fue lo que le hicieron. Mira cómo quedaron los trabajadores después del terrorismo y la violencia. Con supuestos manifestantes pacíficos. Y le acabaron con todo. Esto se llama Total Marker, está en la esquina, al lado del Hospital Van Grieken en Coro. El dueño de esto se llama Antonio Molina, lo digo con nombre y apellido. Es un amigo, ¿vale? Me llamó llorando, él, su esposa, por esto que le hicieron. Ahora bien, este señor, como sujeto en la sociedad, como comerciante, nosotros tenemos que apoyarlo. Pero él pertenece a un gremio que se llama Consecomercio, que agrupa a los comerciantes para atenderles sus circunstancias y ser voceros de sus necesidades. Cientos de comerciantes ya han sido saqueados, robados, maltratados física y psicológicamente. ¿Cuántos no han podido abrir su Santa María para pagar su nómina en una situación económica compleja donde el ingreso petrolero cayó al 25%, al 30% en este país? ¿Qué dificultad no han vivido los comerciantes y estamos apoyando? Ya no es suficiente la múcura de la caída petrolera y de la guerra económica que ahora también van a saquearlo. Mi pregunta es, ¿qué dice el presidente de Consecomercio? ¿Se alía con quienes, con los agresores o con los agremiados? Se lo pongo clarito, señor. Usted, presidente de Consecomercio, ahí están sus agremiados. ¿Agremiados y rechaza esto o sigue aliado con los agresores?
porque usted está dentro de los grupos Fedecámara, Mut, Iglesia, cúpula que no quiere constituyente. Vamos a hablar sobre eso. ¿Puede la constituyente ser una medida de solución para este conflicto que vive Venezuela? Para mí no hay otra. Y no lo voy a decir retóricamente vacío. Voy a explicar por qué, porque además debo hacerlo en mi condición de profesional de las ciencias sociales. Hay argumentos sobre el tema. Nosotros podríamos ir a una elección municipal o regional en las condiciones que estamos ahorita. Pregunto yo. Me pregunto más. ¿La oposición va a aceptar los resultados que diga este CNE que ellos desconocen? Pero si no lo aceptara, ¿acogerían ellos el principio de ir al TCJ, que tampoco reconoce ejercer un recurso jerárquico en la sala electoral? Aún más, ¿respetarían ellos al que salvaguarda el proceso, al Plan República, que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? No lo harían. Por eso es que no quieren. Y no lo quieren, ¿por qué? Y argumentan algo que es perfectamente desmontable. Se rompió o hay una ruptura o no hay democracia porque no se hicieron las elecciones de alcaldes y gobernadores. Aquí se han retrasado las elecciones de alcaldes y gobernadores más de 10 veces. La Cuarta República las cambió 3 veces de fecha. La pasaba 6 meses después, 4 meses antes, un año después, dependiendo, dependiendo para que le consideren. Allí iba, cuando tú andabas con mi comandante Chávez. Así es. Ellos retrasaron las elecciones de alcaldes y gobernadores con la constitución del 61 para que no coincidiera con la de Chávez y Chávez no arrasara completo. Y le extendieron los periodos a los concejales. Digan, los concejales de oposición, la mayoría, vale. Hablemos claro. ¿Y quién dijo aquí ruptura constitucional? Aquí no salió ninguna fiscal, de conceptos, por cierto, muy tangenciales, sin argumento a decir que había ruptura constitucional. Nadie salió a decir. Se retrasaban, se echaban para adelante para que no coincidieran con Chávez. Pero vamos más allá, eso se hizo con la del 61, pero con la del 99. También se ha cambiado la fecha de gobernadores y alcaldes. Porque esa elección es cambiable porque la rige una ley. La que no es cambiable es la de presidente. Y es la que ellos están pidiendo que cambiemos. Fíjate la ironía. Aquella nunca ha sido ni será ruptura constitucional. Cambiar la del presidente sí sería una ruptura constitucional. Absoluta. Y la están pidiendo que la cambiemos. Que mordamos el peine. No, que va. El presidente es hasta el 2018. Ahora, todo este ambiente, Ana Rosa, Fraso, compatriotas venezolanos que nos ven y nos escuchan, todo este ambiente es inducido para generar guerra, violencia armada. Voy a citar al almirante Tit, comandante del Comando Sur. Actividades callejeras y violencia dosificada armada. Ellos. Y entonces, ¿con qué responde el presidente? Bueno, la municipal y la regional en ruptura, pero tampoco la van a reconocer. ¿Quieren que adelantemos la presidencia? Le vamos a hacer una cosa. Vamos a un diálogo superior, pues. Vamos a que el poder originario se exprese, elijan sus voceros y vamos a una asamblea constituyente que nos lleve a un ámbito de diálogo y paz. Hay quienes dicen que en CONATEL todavía no hay una acción contundente en algunos casos. Y dicen así en términos, me acaban de enviar, que es un elefante blanco, que le falta acciones contundentes en relación a algunos medios que aquí también llaman el golpe. Esa es la primera. Y como el tiempo se nos acorta, Globovisión dice que el gobierno presiona con la no concesión. Bueno, dos cosas. Primero, que hayan ese tipo de opiniones diversas, yo creo que es sano para una institución. Hay gente que también opina que CONATEL es un censor absoluto. Hay gente que opina de otro lado que deberíamos de ser mucho más severos con los medios convencionales, porque ya con los medios electrónicos ya he hablado cómo vamos avanzando en el tema tecnológico. Yo diría que ni tan cerca que me queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Uno debe buscar el equilibrio en el ejercicio. Además que CONATEL no decido solamente yo, sino que hay un directorio donde se llevan todos los casos. Se está decidiendo y creo que hemos venido tomando decisiones sabias. Se van a tomar las decisiones y se van a seguir tomando con el compromiso constitucional y de la ley. El caso del operador Globovisión, sí, tiene su concesión vencida. El Estado en su momento se pronunciará. Yo creo que, y bueno, estamos evaluando siempre el comportamiento de este operador y de algunas de sus anclas. Y a veces sostenemos conversaciones afables con sus presidentes de Venevisión, de Globovisión, de las diferentes operadores, y le hacemos ver respetuosamente lo que es nuestra percepción del tema. Pero eso no nos va a hacer temblar el pulso ni un milímetro en el momento de tomar las decisiones. Este país, los medios de comunicación, no lo van a incendiar. No van a ser los medios electrónicos.
ni los medios convencionales los que nos van a llevar a los designios del Comando Sur y del almirante Tito. Bueno, el tiempo, el inefable, además de agradecerte la posibilidad de haber informado al país muchas cosas de interés en de todo esto, pero en una frase, ¿qué es para ti las redes sociales? Un peligro. La guerra no convencional. Un nuevo método de dominación. La justicia. Inexorable. La impunidad. Lo peor. El diálogo. No es una opción, es el camino. La constituyente. Diálogo superior. La esperanza y la paz. Nunca hay que perderla, ni tampoco la ternura ni la felicidad. Y lo digo en una frase, a Ana Rosa y a Fraso. Gracias. Gracias, Andrés Eloy. Gracias. Andrés Eloy, muchas gracias. Gracias, Venezuela. Y bueno, nos veremos mañana en otro Encendido. Aquí seguimos amando a Venezuela, queriendo, trabajando, porque Venezuela nos tiene y seguimos haciendo desde este canal un llamado a la paz. Nos vemos mañana. We'll be right back.